Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, como los medios están tratando de transformar a DeSantis en una versión más aterradora de Trump. Es casi como si no hubiera equilibrio en la cobertura de candidatos. Cuando muchos periodistas y expertos se unieron a la resistencia, no es que la mayoría lo expresara de esa manera, pero eso es precisamente lo que estaban haciendo. Lo justificaron diciéndose a sí mismos que Donald Trump representaba una amenaza excepcionalmente peligrosa para la República. Miren las pestilencias que hablan en contra del titán y por favor regálame tu opinión, muchas gracias. Las reglas habituales de objetividad debían suspenderse, razonaron, porque Trump, como candidato y presidente, era un autoritario impulsivo al que había que detener. Implícito en este razonamiento estaba que la cruzada contra Trump era como luchar contra una inundación de 100 años, como la que no se volvería a ver en nuestras vidas. Pero ahora, con Ron DeSantis emergiendo como el principal retador de Trump, gran parte de los principales medios de comunicación están comenzando a construir un caso de que el gobernador de Florida podría ser aún peor. Y amigos, ustedes saben a qué medios de comunicación me refiero. DeSantis está siendo retratado como un proveedor de trumpismo más disciplinado y efectivo, sin las guerras de insultos y las quejas que limitaron su efectividad. En otras palabras, la guerra contra Trump siempre estuvo arraigada en su ideología conservadora. Por una sorprendente coincidencia, el otro republicano con una seria oportunidad de llegar a la Casa Blanca también resulta ser una figura aterradora a la que se debe oponer a toda costa. Resulta que la resistencia es móvil y maleable. ¿No será que hay demócratas en todo esto? DeSantis, dice el historiador de NBC Michael Bashwas, realmente ha tratado de convertirse en un Mussolini local con tácticas brutales. Mally John Fast, en Vanity Fair, dice que hay bastante evidencia que sugiere que DeSantis es tan peligroso como Trump, si no más. Más allá de eso, ya ha gobernado el Estado del Sol como una república bananera. Nunca adivinarías que DeSantis acaba de obtener una victoria aplastante en la reelección, incluida una gran victoria en el condado de Miami-Dade, el primer gobernador republicano en hacer eso en 2 décadas, aunque les duela a los demócratas. Es cierto, como dice National Review, que la izquierda exige que los medios establezcan una equivalencia entre DeSantis y Trump. Y no necesitan mucha insistencia. Es como si el cuarto poder desplegara un arsenal para usar contra Trump todos los artefactos bélicos posibles y ahora solo estuviera redirigiendo las armas contra el gobernador de Florida. Y yo te pregunto, ¿no será que tienen miedo? Después de 6 años de decirle al mundo que Trump es el líder más loco y patológico de la historia de Estados Unidos, y sentirse reivindicado después del 6 de enero, los medios todavía quieren detenerlo. Pero están lo suficientemente preocupados por DeSantis que también están comenzando a acosarlo. Mis patriotas, es aquí donde hoy más que nunca debemos estar todos unidos y apoyar al titán, para que Estados Unidos de América resurja como el ave fénix dentro de las cenizas que está dejando este actual gobierno. Que viva Trump 2024. También te contamos, mis amigos, que Manchin se alinea con el Partido Republicano en el proyecto de perforación petrolera de Biden. Defiende el récord de producción de energía mientras los demócratas se preocupan. Manchin Spox promociona récord de producción de energía en el año previo a la reaprobación del proyecto Willow. Joe Manchin se unió a sus colegas republicanos el lunes para apoyar la decisión del presidente Joe Biden de aprobar un proyecto masivo de extracción de petróleo en Alaska, a pesar de que varios de sus compañeros demócratas acusaron a la administración de contradecir sus propias políticas climáticas. Doy la bienvenida al registro de decisión, rote hoy que finalmente vuelve a aprobar el proyecto Willow de ConocoPhillips en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska, dijo Manchin, quien se desempeña como presidente del Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales, en un comunicado. Este es un paso crítico y largamente esperado para reforzar la seguridad energética estadounidense. El desarrollo responsable de nuestros abundantes recursos naturales es esencial si queremos mantener nuestro estatus como la superpotencia del mundo, capaz de apoyar a nuestros aliados en todo el mundo, dijo, señalando que es necesario realizar más reformas para permitir sitios de perforación y llamando es una decisión sensata que fortalecerá a Alaska y a toda nuestra nación. El gobierno de Biden anunció el lunes que avanzaba en la aprobación del enorme proyecto de extracción de petróleo de 30 años a pesar de las objeciones de activistas climáticos y legisladores demócratas sobre su impacto ambiental. Patriotas, Biden recibió una fuerte reacción de los demócratas tras el anuncio,
especialmente del escuadrón de extrema izquierda, pero como esos demócratas estaban preocupados por la aprobación del proyecto, la oficina de Manchin promocionó su historial en la producción de energía durante el año pasado, incluso en la ley de reducción de la inflación. Hablando un portavoz de Manchin, señaló que durante el debate del año pasado en el Senado sobre el IRA, que Manchin elogió como legislación que ayudaría a llevar a Estados Unidos a la independencia energética, votó en contra de todas las enmiendas propuestas al proyecto de ley, incluidas las presentadas por los republicanos que, según dijeron, buscaban lograr los objetivos de Manchin sobre la producción de energía estadounidense. El portavoz de Manchin señaló que tales enmiendas habrían sido píldoras venenosas para el IRA y habrían llevado a que el proyecto de ley no obtuviera el apoyo de los demócratas. El senador Manchin votó en contra de todas las enmiendas de la IRA para proteger la integridad de la legislación y todas las disposiciones de seguridad energética que contiene y llevarla a la meta, escribió el vocero. Sin las disposiciones de seguridad energética del senador Manchin en la IRA, la venta de arrendamiento del Golfo 257, la venta costa afuera más grande de Estados Unidos, en la historia, no se habría restablecido, ni se habrían requerido las tres ventas de arrendamiento costa afuera obligatorias. Además, amigos, el senador Manchin vinculó el arrendamiento de energías renovables en alta mar con el petróleo y el gas, lo que significa que se deben ofrecer al menos 60 millones de acres para permitir que continúe el programa de arrendamiento de energía eólica, agregó el vocero. El portavoz de Manchin continuó describiendo que el senador instó a la administración de Biden durante todo el año pasado a desarrollar e implementar un plan de arrendamiento de petróleo y gas a 5 años, así como a aumentar la producción de petróleo. Mis amigos, el senador de West Virginia, Joe Manchin, ha estado en desacuerdo con el presidente Biden por sus políticas climáticas, en particular por su aparente renuencia a apoyar la industria de los combustibles fósiles. Mientras la administración se prepara para tomar una decisión sobre un plan de arrendamiento de petróleo y gas en alta mar a 5 años, Manchin ha destacado sus críticas a lo que llama la agenda climática radical de Biden. Manchin ha sido un defensor vocal de la industria del carbón, que ha sido un pilar de la economía de su estado natal. Ha sido crítico con los movimientos de Biden para eliminar el carbón a favor de formas de energía más limpias, como la energía eólica y solar. Manchin ha argumentado que la transición lejos de los combustibles fósiles debe ser gradual. Dicho más claramente, amigos, antes de la decisión del lunes por parte de la administración, Manchin mantuvo su dura crítica a la agenda climática radical de Biden, específicamente sobre los retrasos en un plan de arrendamiento de petróleo y gas en alta mar de 5 años, e incluso destruyó una de las nominaciones de Biden para un puesto dentro del Departamento de Estado, el Interior, sobre el activismo climático del candidato. ¿No será, mis patriotas, que Manchin se está volviendo republicano? Y tú dime, ¿qué dices?